Hola amigos de Más TV, gracias por acompañarnos a un nuevo recorrido en Más de lo Nuestro, un programa en el que buscamos conocer los municipios de Cundinamarca a través de su cultura y paisajes. Hoy visitaremos la Villa Cultural de Cundinamarca, Sipacón, llamada así porque tiene una extensa historia musical, artística y cultural, reflejada en su antiguo festival de música docta o clásica y otras atracciones culturales que conoceremos en nuestro recorrido. Además, es conocida por su advocación mariana y el tributo que se le hace a la Virgen del Amor Hermoso. Este municipio está ubicado en la provincia de Sabana Occidente, a 50 kilómetros de la capital de Colombia, Bogotá. Acompáñanos a realizar este hermoso recorrido y conozca más de lo nuestro. Bueno, y tenemos nuevamente un recorrido hermoso después de haber visitado a Nolaima, pues que ustedes ya nos acompañaron a conocer. Llegamos a un municipio lleno de amor, donde la religión está presente en el ambiente y visitamos la Virgen del Amor Hermoso. Pero recuerden, aquí no solo es la Virgen del Amor Hermoso, sino también tenemos unos escenarios llenos de cultura, música, que pronto vamos a conocer. No se muevan de esas pantallas y sigan aquí con Más de lo Nuestro. Bueno, amigos de Más de lo Nuestro, como ustedes saben, a mí me gusta hacer estos recorridos con los que sí saben. Por eso estamos aquí con Cris Indira, que nos abre las puertas del municipio y nos permite conocer un poco más de lo que es Sipacón. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bienvenidos nuevamente a Sipacón. Esta es su casa, a todos los amigos de Más TV y obviamente a todas las personas que nos ven a través de la pantalla. Bueno, Cris Indira, cuéntenos un poco, aquí hablando de Más de lo Nuestro, ¿qué es lo nuestro en Sipacón? Hemos visto que dentro del cronograma de recorridos tenemos música, tenemos historias de amor, tenemos el recorrido de la Virgen del Amor Hermoso, pero ¿qué otra cosa podemos decirle aquí a nuestros televidentes para que vengan aquí, se programen un fin de semana, parqueen el carro y disfruten del municipio? Definitivamente hay que venir a Sipacón porque Sipacón es un paraíso. Somos muy bendecidos por Dios al tener tres clases de climas, el páramo en las antenas de Manjuy, el frío aquí donde estamos, pero hoy con un hermoso día, y el templadito más cálido para paseo de río, paseo de olla en la inspección de Locasa. Esto nos hace a su vez, pues obviamente, tener una variedad de productos, tales como la papa, la mora, la calabaza, y de tierra cálida como el café, como los frutales, los follajes. Una gastronomía impresionante, por eso pues Sipacón es bastante conocido, pan de maíz tradicional, postres, todo lo que tiene que ver con las diferentes clases de restaurantes acá. Tenemos pues para todos los gustos, mazorcas, la gallina sipacona, bueno, absolutamente de todo. Y como lo has dicho, pues obviamente sitios de interés general como Museo del Disco, la Casa de la Cultura, aquí el parque principal en donde estamos con esta preciosa fuente que tiene una historia maravillosa y que hace muchísimos años no la teníamos así encendida, todas las calles empedradas, la concha acústica, el túnel del ferrocarril, la iglesia doctrinera, la Virgen del Amor Hermoso para que las personas vengan obviamente en familia y oren, y pues una diversidad de festivales, de ferias y fiestas, y pues creo que hay para todos los gustos y planes para todas las clases de personas. Bueno, aprovechemos un poquitico que me dices ferias y fiestas. Bueno, ¿cuándo me puedo programar? Porque estoy yo aquí diciendo, bueno, ferias y fiestas, vengo hoy y ahora me dices que tengo que volver. ¿Cuándo debo regresar? Hay que volver. Vamos a tener el mes de noviembre lleno de eventos culturales. Así que tomen nota porque la cita es en Sipacón. Del 3 al 7 de noviembre, Expo Sipacón, vamos a tener aquí donde estamos, vamos adicionalmente en conjunto con estas tradicionales festividades, vamos a tener el domingo 6 de noviembre, vamos a tener el concurso de danzas, un festival de danzas maravillosos, 25 grupos que van a venir de todo el departamento de Cundinamarca, vamos a tener igualmente la celebración del Día del Campesino. El siguiente fin de semana, del 11 al 13, vamos a estar en la inspección del Ocaso, clima delicioso, vamos a tener allí Expo Ocaso, vamos a tener también el concurso de música carranguera y el Día del Campesino para las personas de la parte cálida. Y el último fin de semana de noviembre, 26 y 27, vamos a tener el tradicional festival de música clásica para todos los gustos y pues vamos a tener un concierto inaugural en la iglesia, vamos a tener un cóctel inaugurando este maravilloso festival de música y el domingo aquí en el parque principal vamos a tener durante todo el día diferentes bandas sinfónicas, diferentes agrupaciones que nos van a deleitar con esta maravillosa música clásica. Bueno, definitivamente esto sí es una muestra completa
de lo que es Zipacón y lo que es Más de lo Nuestro. Claro que sí, además quiero contarles que deben venir porque vamos a tener una diversidad de artistas impresionantes, vamos a tener orquestas desde el día jueves, día viernes, el sábado la tradicional cabalgata a las 2 de la tarde, va a empezar desde la vereda del Chuscal, vamos a llegar aquí al parque principal a donde va a estar ubicada nuestra tarima, en horas de la noche vamos a tener un show DJ y luego vamos a tener a Sergio Vargas de Yo Me Llamo, Iván y sus Bambán. El domingo todo el día el festival de danzas, en la noche Noches Luminosas de Expo Zipacón, luego vamos a tener a la gran agrupación Los Alfa 8 y de show de medianoche vamos a tener el Binomio de Oro de América original aquí para todas las personas de Zipacón y quienes nos visitan, y sobre las 2 de la mañana vamos a cerrar con una banda norteña impresionante. El día lunes, Día del Campesino, el día lunes, Día Cultural, con todos nuestros grupos culturales que tenemos como Banda Sinfónica, Grupo de Cuerdas, el Grupo de Danzas de Zipacón, y en la noche vamos a cerrar con una gran orquesta. En el ocaso vamos a tener igualmente orquestas, grupos norteños, banda fiesta en el ocaso, entonces pues bueno, agéndense porque la visita para el mes de noviembre tiene que ser obligatoriamente al municipio de Zipacón. No, y obligatorio para todos ustedes televidentes es que no programen salir en el carrito y venir a comer en el parque porque creo que no va a ser suficiente el tiempo que van a dedicar. Necesito que vengan un fin de semana completo y se diviertan conociendo no solo los escenarios, no solo la arquitectura, la cultura, sino también la gente. Recuerden, seguimos conectados aquí en Más de lo Nuestro. Crisindira, muchas gracias y pues ya continuamos con el recorrido. No se muevan que seguimos aquí en Más TV Canal 3. Bueno, estamos aquí en la Casa Cural de Zipacón. Vamos a conocer un poquitico realmente por qué es tan conocido el lugar para conseguir ese amor tan deseado, o por qué piden también las parejas para que pues Diosito, la Virgencita, le digan si sí es esa persona la indicada o si no, pues que me la deje fuera de la vida, ¿cierto? Algo así es como lo que estaba diciendo. Yo ahorita voy a ir a preguntarle, pues a ver si es con el que estoy o si no, que me lo saque de la vida, porque ¿qué podemos hacer? Bueno, estamos aquí con una conocedora, pues, Lidia. Bueno, cuéntanos, ¿qué encontramos acá y por qué tanto alboroto con el tema del amor? ¿Qué pasa? ¿Sí funciona? Bueno, primero que todo, bienvenidos a Zipacón, el municipio de los Santos del Amor, porque nuestro patrono es San Antonio de Padua, nombrado por ser predilecto en el amor familiar. Y nuestra advocación mariana es la Virgen del Amor Hermoso o Sagrada Familia. Zipacón, pues, ha sido bendecido en este caso. La intención de la advocación mariana es recomendar a los hogares, a las familias, a los novios, a las futuras parejas, para que lleven una vida santa en amor y en unión al Señor. La tradición acá en Zipacón data de muchos años. La historia cuenta que acá se encontró un lienzo con la Virgen del Amor Hermoso, que en este caso era la Virgen de Monguí. Okay. Estuvo acá la advocación, pero ese cuadro dicen que se perdió. Algunos dicen que retornó a Monguí, que es el que está actualmente en Monguí, y otros pues dicen que se perdió, que ese fue un cuadro traído desde España. A raíz de eso, en el 1944 se realizó un reinado en el municipio que se denominó el Reinado del Trabajo, y participaron tres personas, tres reinos. Y recogían dinero, y con el dinero que se recogió se mandó a hacer la imagen que encontramos en el cerro que colinda con nuestra parroquia, con nuestro municipio. Esa imagen fue creada en Facatativá, traída en tren y subida en bueyes hasta ese alto. Desde ahí, en los 7 de diciembre de cada año, se celebraba como una peregrinación donde iban las solteras y los solteros, y muchas familias, muchos hogares se formaron a raíz de pues, esas peregrinaciones. Entonces, hay muchos testimonios de personas, no solo de Zipacón, sino del país, de otros municipios, que dicen que la Virgen del Amor Hermoso ha arreglado sus familias, ha evitado los divorcios, ha corregido de pronto a los hijos que han cogido malas costumbres. Entonces, ella tiene como ese poder de unir a la familia. A veces nos dicen que la Virgen del Amor Hermoso no le consigue novio, le consigue mozo. No es religioso,
aunque jocoso, pero la realidad es que lo que ella busca es volvernos a unir al Señor. También comentarles que en el año 2018 el padre William Eduardo Muñoz inició una obra muy bonita que fue rescatar pues esa tradición de la Virgen del Amor Hermoso. Nos dejó un lienzo hermoso de la Sagrada Familia, el cual este año se entronizó en una capilla, una ermita que tiene la parroquia. ¿Sí? También fue labor del padre Carlos Eduardo Bonilla, que arregló esa capilla para entronizar esa Virgen. Si ustedes quieren ir a conocerla, el padre Jorge Luis Ramírez la está promocionando. Se van a hacer las Eucaristías los días viernes y los sábados a las 6 de la tarde, también pues para tener un lugar especial para ella. Bueno, y si yo le digo a mis televidentes, bueno, amigos de Más de lo Nuestro, prográmense, ¿qué fecha es la especial para venir en familia y hacer esas peticiones de amor a la Virgen? O sea, si tú me dices todos los meses de noviembre siempre pues es la fecha especial para, o cómo hacemos para que nuestros televidentes se programen y puedan venir aquí con su familia o con su pareja, o a buscar pareja, porque también lo pueden hacer, y ellos tengan ya la agendita lista. El día de la Virgen del Amor Hermoso es el 7 de diciembre. 7 de diciembre, muchachos, prográmense, mujeres, hombres, y si todavía no tienen esa pareja perfecta, vengan aquí. ¿Quién quita que de aquí para allá en la peregrinación logren encontrar a esa persona ideal? O cuando salgan, no sé, comiéndose un pancito por allí, logren encontrar a la persona que tanto buscan. La Virgen del Amor Hermoso, pues, ese es nuestro próximo destino para diciembre, para que vengan realmente y encuentren el amor o puedan reafirmar el amor que ya tienen. En este momento nos encontramos en la ermita. El lienzo que ustedes ven al fondo fue el lienzo que nos heredó nuestro padre William Eduardo Muñoz en el año 2018. A raíz de ese año se volvió a incentivar la advocación por la Virgen del Amor Hermoso. El año pasado se recuperó este espacio y se inició la labor de crear el santuario. Como ustedes ven, ya tenemos pues nuestro altar, nuestro púlpito y nuestro retablo para darle un lugar digno a Nuestra Señora del Amor Hermoso. Pues como pueden ver, Zipacón no solamente el rey del pan de maíz, sino tiene muchas cosas religiosas, muchos lugares hermosos que pueden conocer y apreciar. La Capilla del Amor Hermoso está abierta los días viernes y los días sábados. El primer sábado de cada mes hay Rosario de Aurora y se termina con la Eucaristía en este lugar. La intención de la parroquia es mantener esta capilla abierta todos los domingos, para empezar pues a que la gente la conozca, porque ella se inauguró el 24 de julio. Entonces está reciente y la idea es pues promocionarla para que la gente venga a conocer la capilla. Y no solamente quedarnos en la capilla, en nuestro cerro también tenemos una hermosa capilla con la imagen del amor hermoso, de la Virgen del Amor Hermoso, la cual también queremos que la gente que no la conoce venga a visitarla y de paso pues también conoce nuestro hermoso municipio, que como les reitero es el municipio de los Santos del Amor. Bueno, ya sabemos, iniciamos pues con la parroquia y luego aquí llegamos a la capilla, hacemos el recorrido y luego hacemos el camino de peregrinación en el cual llegamos a donde está la Virgen del Amor Hermoso y pues por último hacemos la última petición allá.